Mi hermana y su novio acabaron con la vida de mi mamá. Y mi hermana lo hizo porque mi mamá no le quiso dejar sacar unas cosas de la casa para ella poderlas ir a vender, para poder seguir satisfaciendo lo que su cuerpo le pedía, esa ansiedad. Yo me siento culpable de lo que pasó porque yo fui la que descubrió a mi hermana con ese chico. Nosotros éramos una familia de cuatro, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo, felices todos, con una buena posición económica, dándole a mi hermana muy buenos estudios. La verdad queríamos que mi hermana como que siguiera el mismo patrón de educación que yo tenía y que fuera una niña muy centradita, muy correcta. Y así nos lo mostró un tiempo. Hasta que un día yo tenía que hacer una labor social en un barrio, en un barrio muy de verdad... Eh, de estratos económicos muy bajos con una muy mala calidad de vida. Pero yo estaba haciendo allí mi labor social. Yo iba en mi camioneta cuando yo de repente volteo a mirar hacia un parque donde vi un grupo de jóvenes y veo a mi hermana. Y yo decía, "No, no es mi hermana. Tiene que ser alguien que se parece, pero mi hermana no es." Y yo miraba cuando le vi el uniforme y yo decía, "Sí, o sea, una chica con un uniforme de ese colegio en este barrio? No, porque a mi hermana se le pagaba un colegio muy bueno." muy caro y no iba a estar allí. Pero la pregunta era cómo mi hermana había llegado hasta allá. Yo le pitaba a mi hermana, ella conoció la camioneta, se vino de inmediato, yo le dije, te subes y nos vamos. Mi hermana se subió y yo le empiezo a decir a ella, ¿qué te pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo llegaste hasta acá? Ella empieza a llorar y me decía, hermana, perdóname, es que me enamoré, yo tengo un novio. Yo le decía, ¿cómo que tienes novio? Mira la edad que tienes, o sea... ¿Cómo así? ¿Y por qué en este barrio? Cuando el chico venía hacia acá, déjame decirle que la pinta de ese muchacho era terrible. Tenía huecos por todos lados de todas las cosas que se hacían en su cara, tatuajes por todos lados. Yo lo miré y yo decía, ese chico que viene ahí es tu novio, decía así. Yo le dije, imposible, o sea, ¿cómo te puede gustar algo así? Y ella me decía, por favor, hermana, no me juzgues, yo me enamoré. Yo le decía, ¿hace cuánto estás con él? Me dijo, hace tres meses. Y yo arranqué, no, no dejé ni siquiera que ese chico se acercara al carro, arranqué y me fui. Mi hermana empezó a gritar como una loca, entonces yo alcancé a golpearla, le dije que qué le pasaba, que dejara el escándalo. Llamé a mis papás, les dije el novio que ella tenía, les dije dónde la había encontrado. Mi mamá empieza a hablar con ella, mi mamá siempre fue más tranquila, ella era más pasiva, ella era toda de amor, de hablar. Pobrecita mi mamita, de verdad que mi mamita no merecía lo que esa mujer le hizo. Yo me acuerdo y a mí me da de todo, pero... Mi mamá empieza a hablar con ella, le dice mi amor, las cosas no son así, no es tan bien lo que hiciste. Dime por qué no me hablaste de tu novio si tú lo escondiste es porque sabes que no es un chico que te haga bien. Y mi papá si sí es más de un carácter un poco más fuerte. Mi papá le dijo, simplemente vas a quedar internada en el colegio porque el colegio que mi hermana tenía tenía la opción de internado y también pues tenía la opción de donde se paga la mensualidad y tú recoges normal a los niños. Pero ¿qué pasa? En ese colegio eh, los chicos que quedan internados pues eran de papás que se la pasaban mucho viajando, no, no tenían tiempo para sus hijos, nosotros teníamos todo el tiempo para mi hermana. Pero mi papá tomó la decisión de que ella se iba a internar porque se había volado al colegio, porque no se había mentido, porque no era una edad para tener novio. Entonces mi hermana la interna se vuela de este internado. Cuando nos llaman del colegio nos dicen que ella se había volado que mi hermana no aparecía, yo me acordé del barrio y me fui para allá a buscarla. Cuando llegamos allá con mi mamá y mi papá, la camioneta la agarraron a piedra, le tiraron huevo, eh, nos tiraban cosas, arena. Y yo le decía a mi mamá, o sea, es que ni porque mi hermana se hubiera metido con el, el director del barrio o no sé qué pasó acá, pero mi hermana, o sea, este recibimiento que nos dieron, increíble. Mi hermana salió porque yo, yo les decía a todos que ya que no le pegaran más al carro, que nos iban a lastimar, entonces mi hermana sale por allá de una casa terrible, una casa horrorosa. Yo, yo a veces digo, ¿por qué la juventud hoy en día busca esos patrones de vida cuando en su casa lo tienen todo? Mi hermana logró salir por allá de una casa horrorosa, mi mamá se, le, se bajó del carro, se mandó, la abrazó, mi mamá la tocaba, pero nosotros no conocimos a mi hermana. Mi hermana estaba vestida horrible y estaba en un deterioro terrible. Y apenas había pasado una semana, o sea, una semana de que la habíamos internado y como dos días de que ella se había volado. Pero ella estaba en un deterioro terrible. Yo no la conocía, estaba demacrada, la vimos más flaca, estaba con unas pantalonetas que le llegaban casi a los tobillos de este chico, unas camisas largas. O sea, era terrible ver a mi hermana así. Mi papá se baja y mi papá coja a mi hermana y la tira hacia el carro. Se le mandan estos chicos con unas armas. Tocó dejarla allá. Entonces acudimos a las autoridades eh, para que fueran por ella. Alegamos que ella era menor, que ella necesitaba, nosotros necesitábamos que la sacaran de allá. Alegamos como una especie de secuestro. Pero mi hermana dijo que ella no estaba contra su voluntad, que ella quería pues hacer una vida. Mi hermana tenía cierta edad en donde pues la llevaron nos la entregaron a nosotros en la casa pero mi hermana se nos volvió a ir ahí nos dimos cuenta que mi hermana estaba eh, consumiendo que mi hermana se nos había vuelto de ese gremio también el día que llevaron a mi hermana a la casa que se la entregaron a mi mamá ella se llevó de la casa unas cosas se llevó unas joyas de mi mamá se llevó unas joyas mías se llevó un poco de maquillaje que teníamos y yo en un momento pues no dije nada por mi maquillaje porque yo dije, espero que se arregle pero no era para venderlo, para poder ella consumir. Nosotros yo seguí frecuentando este barrio, pero yo cambiaba pues el vehículo, yo pedía prestado a amigos carros para que ella no me conociera, igual yo estaba haciendo una labor social en este barrio. Yo dejé mi contacto con varios vecinos y yo les decía, "Por favor, ayúdenme." La gente no me daba muy buenas referencias de este chico. Todos me decían, ese, ese muchacho es muy malo, ese muchacho ay, ha traído varias chicas que son mujeres de él, ese muchacho eh, consume y vende. O sea, me decían un montón de cosas de él y yo estaba súper temerosa. Yo decía, ¿En qué, ¿en qué fue a parar mi hermana? Dios mío, ¿hasta qué punto llegó mi hermana? Un día yo la subí al carro, la, la vi en el parque sola, con esas pantalonetas y esas camisas y yo la cogí del pelo y la subí al carro y le dije, te vas conmigo, porque es que esta no es tu vida. Y ella se subió, yo me la llevé, ella iba llorando en el carro, ella decía, perdóneme hermana, perdóneme por lo que hice pero yo a él lo quiero, no me separen, por favor, déjenme en esta vida. Y yo le decía, pero es que no ves la vida que estás escogiendo, tú estás acostumbrado a otro ritmo de vida, ¿qué te pasa? ella decía, pues yo siempre lo tuve todo, quiero mirar qué, qué se siente no tener nada. Yo le decía, no, o sea, ese día que ella me dijo eso, yo dije, a veces es malo también uno, por más posición económica buena que tenga, darle todo a los hijos, porque mire la respuesta de esta chica. Yo me la llevo para la casa y la dejo con mi mamá. Este chico va a buscarla ya. Cuando yo recibo la llamada de mi mamá, mi mamá me dice que, que por favor llegue a la casa, que la ayude. Llamo a mi papá, nos dirigimos a la casa. Mi mamá estaba herida en muchas partes de su cuerpo. Mi mamá dice que lo había hecho mi hermana y él. Mi hermana se había llevado cosas de la casa otra vez, se llevó unos cuadros, se llevó unos jarrones, se llevó muchas cosas de la casa. Nosotros en el momento no le dimos importancia a lo que se había perdido, sino a la vida de mi mamá. Mi mamá me decía, no le vaya a hacer daño a su hermana, así a mí me pase lo que me pase. Es tu hermana, lucha por ella, sácala de donde está. Por favor, te lo pido. Fueron las últimas palabras que mi mamá me dijo. Mi mamá estuvo en, en unidad de cuidados intensivos como unos 20 días. Pero no logró sobrevivir. En esos 20 días nosotros estábamos enfocados, era en la salud de mi mamá. Yo sabía que se han perdido cosas de la casa y cosas quizás de mucho valor, pero, pero no me importaba. Pagamos un detective para que estuviera pendiente de mi hermana. Yo decía, quiero que mi mamá salga y la encuentre en la casa. Eh, no había nada que pudiéramos hacer para retenerla en otro lugar obligada. Le dije a mi papá, vamos a sacarla del país, papá. Y él decía, ¿para dónde te la lleves? A ella hay que pagarle primero un, un tratamiento para que la desintoxique, no sé qué vamos a hacer. Pero primero estábamos enfocados en mamá, créame que fue tanto el dolor que mi hermana nos causó que le perdimos como importancia. Yo la llamé a ella y le dije cuando mi mamá falleció, le dije contenta con lo que hiciste, dijo no voy a ir, no me importa, yo sé que si voy ustedes me, me van a mandar a la cárcel. Yo le dije igual tienes que ir a pagar por lo que hiciste tú y ese muchacho me dijo, él no hizo nada, fui yo. A mi hermana se le denunció, la, la, la llevaron a la, las autoridades, a ella y a él, pero ella se echó la culpa de todo: que él no hizo nada, que él antes la, la detenía, que él no sacó nada de la casa. Ella lo defendió en todo, las versiones que eran los dos fueron iguales. Entonces él no pagó por lo que hicieron, solo mi hermana. Mi hermana ya cumpliendo muchísimos años allí, muchísimos, bueno, varios añitos. Eh, ella, yo le muestro pruebas de que este chico había vuelto a ir al colegio donde la conoció a ella y estaba sonsacando a otra niña de ese colegio. Nosotros logramos alertar el colegio, logramos dar nuestro testimonio, los papás más pendientes de estas niñas cambiaron el horario de salida por mucho tiempo, los alternaban para, y a este chico lo, lo, o sea, se llevó como policía allí para alejar a este chico de ese lugar, pero seguía sin ser un peligro para la sociedad. El peligro había sido mi hermana que había tomado la decisión de acabar con mi mamá. Pero bueno, mi hermana cumplió un buen tiempo allí. Ella se como que se rehabilitó, nos ha pedido perdón. Yo las últimas palabras de mi mamá he querido cumplirlas, aunque me duele no tenerla, aunque no les niego que mirar a veces a mi hermana a los ojos me recuerda todo lo que pasamos por ella. Pero digo, bueno era una niña, no sabía lo que hacía. Todos pasamos por algo que sí quizás nos deja marcado lo que mi hermana hizo fue gravísimo, pero, pero no quiero fallarle a mi mamá. Mi papá no, mi papá sí es más estricto, mi papá no ni le habla, ni la mira. Mi hermana salió con muchos deseos de estudiar, pero ya le toca estudiar de otra manera porque perdió sus verdaderos años pagando por algo que hizo. Está terminando sus estudios. Esperamos que sea una profesional. A veces hablamos de, de los problemas de las adicciones. Ella a veces habla por sus redes sociales o cuando da charlas en diferentes lugares porque le, se inclinó por mi carrera también. La está estudiando para hacer labores, para hacer muchas cosas, para ayudar. No le niego que a veces hay temor. A veces hay temor de cuando la miro y decir, ¿será que vuelve a pasar? ¿Será que mi hermana eh, nos vuelve a hacer esto? ¿Será que a mi hermana se le olvida que mi mamá perdió la vida por ella? Y a veces a mi hermana le dan unos, unos traumas raros, a veces a mi hermana pasa por cosas raras, pero nosotros igual seguimos apoyándola, bueno yo, mi papá no, apoyándola y estando con ella. Porque es duro. A mí a veces también me dan esos traumas. Yo la miro y yo digo, gracias a ella que es sin mamá. Ay, pero también me acuerdo que es mi hermana, que mi mamá dio su vida por ella porque la amaba. Mi mamá pidió que no la juzgáramos, que no la condenáramos. Que la justicia se encargó de hacerle pagar por algo que hizo. Y que quizás si yo le doy la espalda o la hundo o la ataco, ella me vuelva a eso y no quisiéramos eso. Yo no quiero eso. Pero sí les digo algo, que a veces la clase de vida que llevan ciertas personas destruyen a otros. Llevan a otros a tomar decisiones que no no están bien para nadie.